Dios. ¡Alto, mis valientes! Vamos a buscar un tesoro. Vamos a buscar ese tesoro, será nuestro. El rey del bosque, el dueño de los pájaros, el bombero, ese ya tené oculto entre la fronda, entre las hojas de los buenbés, por esas tierras de Villa Urquiza, con una rumfla de grises, por esas siestas, por esa siesta del arroyo Vicario. En fin, toda esta emisión es que está tan lleno de encanto, y todo ese mundo que sería un poquito largo de contar, aflora a cada paso que uno da por esta tierra llena de magia y de duendes. ¡Chao, Ramón! ¡Adiós! ¿Ramón Ayala? ¿Y quién no lo conoce, Ramón Ayala? Le conozco justamente a él, la música que es muy típica misionera, que nos llega completamente a todos nosotros los misioneros. Y la verdad que me gusta mucho, no soy misionera, pero me gustan mucho las canciones de él. Su música y su arte es muy buenísimo. Linda voz y aparte como argentino estamos todos orgullosos, creo. Sí, me parece un folclorista importante. ¿Cómo qué? ¿Como autor? Qué bueno. Posadeña linda, pequeña flor de morucuyá. Ay, no. Bien, gracias. ¿Qué opinión le merece Ramón Ayala? Ramón Ayala, yo creo que es uno de los mejores exponentes de la música misionera y la música de toda nuestra región. Como lo arte de la música nuestra. Es un buen cantante. Un tipo que, qué sé yo, es bueno en lo que hace. Siempre estuvo con lo nuestro, nuestra música y eso es muy importante. Un buen poeta, ¿no? Es un gran poeta, un gran artista y buen músico. Que es un buen cantor. Y es un hombre muy bueno, muy honesto. Y es un hombre que trabaja siempre para la música. Y es una música que le gusta y nos gusta a todo el mundo. ¿Conoce a Ramón Ayala? Sí, por supuesto. ¿Quién no le conoce? De una casa asombrada en la calle Rademache, en Villa Urquiza, también con duendes. Con hermanos míos emigramos con mi madre joven hacia Buenos Aires. En Buenos Aires, ese amor, ese crecimiento, ese andar a los tumbos por la vida, de pronto me llevó a sentir añoranza en la tierra. Sería tal vez por aquello de que ya el árbol no me tapaba más el monte. Es decir, que miraba mi tierra desde la distancia y la amaba. Entonces, a partir de ello, empezó a crecer esa necesidad de decirla, de traducirla en palabras, en música. A medida que fui creciendo, fui cobrando conciencia, tal vez por el sistema de la comparación, de toda la belleza que abunda en nuestra tierra. Y fui desarrollándome, creé un trío que se hizo famoso, y que se llamaba, mejor dicho, Sánchez Monjes Ayala.
Con ellos anduve por Salta, por Jujuy, por Córdoba, por Buenos Aires, por la Patagonia, hasta Tierra del Fuego. Recorrí todo mi país. Aprendí a verlo, a quererlo, a sentirlo. De esa añoranza, de ese mirar de lejos a la tierra, empezó a crecer dentro mío, digamos, el deseo de encontrar un prototipo que representara al hombre de la región. Pensé en el hachero, pensé en el cachapecero, pensé en el jangadero. Y después pensé que hay un nombre genérico que los concentra todo, que es el mensú, o sea, el mensual, que es la palabra española que tiene colorística, coloratura guaraní, pasó a ser mensú. Entonces, un día veníamos con mi hermano, Vicente Cidade, rumbo hacia la capital. Y yo venía ya elaborando dentro mío este anhelo de cantar al hombre regional. Porque pensando siempre que el hombre es la medida de todas las cosas, es la tierra animada, es decir, la materia que piensa. Entonces, a pesar de la ignorancia de estar sumergido en este mundo verde de la selva, el hombre es un elemento cósmico fabuloso que sin darse cuenta de su dimensión, lo lleva por esos túneles, por esas picadas de la tierra y del mundo. Selva, noche, luna, ven en el yerbal. El silencio vibra en la soledad. Y el latir del monte quiebra la quietud. Con el canto triste del pobre mensú. Hierba verde, hierba en tu inmensidad. Quisiera perderme para descansar. Y en tus hojas frescas encontrar la miel. Del látigo y que el grito del capanga va resonando, y que fantasma de la noche que no acabó, noche mala que camina hacia el alba de la esperanza, día bueno que forjarán los hombres de corazón. Entonces surgió esta canción del mensú, con ese vuelo, con ese drama, con ese color y fundamentalmente con ese amor a la gente y a la tierra. Ese fue el comienzo del mensú. Río viejo, río que bajando va. Quiero ir contigo en busca de hermandad. Paz para mi tierra cada día más. Roja con la sangre del pobre mensú. Y que el grito del capanga va resonando. Thank you.
El Archivista llega a Canal 7. Este viernes, los Rolling Stones en El Archivista. Desde este viernes, todos los viernes, a las 11 de la noche, por Canal 7. ¿Sabía que su pequeña y mediana empresa cuenta con 37 millones de potenciales clientes? Llame al 4-808-2550 y conozca nuestro plan con ventajas especiales para promocionar su PYME en todo el país. Anote 4-808-2550. Ahora es posible. Haga conocer su PYME y beneficiese. Es nuestro mayor interés. Uno cree que hay cosas que le pasan solo a los demás. Que estos festejos de fin de año no sean los últimos. Es nuestro deseo. Policía Federal Argentina. Historias y costumbres del pueblo árabe, su tradicional cocina, su singular música, toda su actualidad turística y la información necesaria para conocer más. Desde el Aljibe, este jueves a las 8:30 de la noche por Canal 7. La otra mitad, con Jorge Gessi, junto a Olga Zubarri y su trabajo solidario. El doctor Jaime Mogilevsky y los conflictos en la adolescencia. Y la actriz Noemí Serantes. Este jueves a las 12:15 de la noche por Canal 7. Sos un hombre de muchos viajes, ¿no? Sí. Yo debo tener un poco una golondrina en el corazón. Porque parece ser que uno fuera asignado un poco por la distancia, por el horizonte, por los viajes. Y emprendí un viaje una vez en el año 1967 y regresé en 1976. Comienzo del 76. 10 años andando por África. Primero España, Turquía, Asia Menor, Medio Oriente y varios países de Europa como España, Suecia, París, Italia. En ese periplo, en ese viaje, yo trataba siempre de llevar el mensaje de nuestra tierra, porque esa es mi razón de ser. Pero al mismo tiempo iba absorbiendo cosas en las andanzas. Pensaba cuando veía los ranchos, las casas de África del Este, por ejemplo, cuando veía en Dar es Salaam, Tanzania, aquellas chozas de los nativos, pensaba en nuestros ranchos, pensaba en la Bajada Vieja, pensaba en ese largo tren de madera que habita junto a las vías del ferrocarril, y pensaba en aquellos techos de pizarra de los labradores en el interior de nuestras misiones. La música, cuando iba a los mercados y veía todo lo sabroso de aquellas tierras, las manos negras sobre las naranjas, todo ese mundo de magia que de pronto me llevó a Chipre y de pronto Suecia y de pronto España, con ese mosaico maravilloso que tiene España, de lenguas, de costumbres, de religiones, de árabes. Y en ese viaje transitaban conmigo, inevitablemente, el mensú, el jangadero, el cosechero, el moncho,
Vos sabés, linda, que la construí allá y vino conmigo de vuelta. Entonces, era como una especie de encuentro del hombre de nuestra Mesopotamia, de el Paraná y de Uruguay, con el hombre del Tigris y el Éufrates de aquella región, de la Mesopotamia bíblica. Entonces, es una especie de trasvasamiento de todo lo nuestro con aquello tan extraño y tan, digamos, increíble como es, digamos, la religión, el idioma, el hombre y el desierto. Apreciado en el barrio, porque lo primero que hace cuando viene en posada es visitar la bajada vieja y recorrer casi casa por casa. Y este principalmente fue el lugar donde él eligió. Que yo me acuerde, desde chiquita, él siempre estuvo acá con su pincel pintándole a la bajada vieja de norte y a sur y de este a oeste, este lugar. Le saluda a los amigos, le llegan una casa, después llegan otra y todo el mundo le hace fiesta, se le aprecia mucho por su sencillez, por su cordialidad y todas esas cosas humanas que le agrada a la gente. Mira, un día apagué la luz, yo me dice, y sentí alrededor de la casa de madera que se ta, 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 machetazo limpio por toda la casa. Digo, ¿y así ocurrió? Sí, me dice. Así, entonces, dejá nomás ya me dio la luz prendida. No vas a hacer cosas que venga el pombero. Nunca apagamos la luz porque no quisimos averiguar verdaderamente. Bueno, yo creo que Ramón, dentro de la música misionera, la poesía, e incursiona también en la plástica, yo creo que lo más representativo en estos momentos de la provincia de Misiones, ¿no? Yo tuve la suerte de hacer un monumento donde lo dejamos perpetuado a Ramón, y yo creo que con justo reconocimiento de un pueblo hacia un autor de esa característica, ¿no? Nos vemos entonces. Ya te va. Bueno, Ramoncita. Te va, ya. Nos vemos. Muy bien, hermano. Nos vemos, Ramón, ¿eh? Adiós. No te pierdas. Ramón, ¿cómo te llega a vos el aviso del nacimiento de una obra, por ejemplo? Bueno, yo estimo que el nacimiento de una obra es la punta del hilo de un cartel que puede aflorar en el momento menos esperado. Entonces se desencadena dentro de uno una especie de pregusto, una especie de... se despierta el paladar y empiezan a entrar en elaboración elementos fundamentales que el hombre ha condicionado de mucho tiempo. Es un cúmulo de imágenes que de pronto dan una cosa concreta, que es el deseo de realizar algo. Es aquel que logra desatar ese nudo, esa lágrima que se forma de pronto en la garganta del pueblo. Ese secreto personaje que anda por nuestras venas, que de pronto aparece con un pincel,
aparece con una palabra mágica, aparece con una melodía remota, de vaya a saber qué milenios, de qué lejanos ancestros ha venido transitando por los ríos de la sangre. El canasto en la cabeza, ebria de luz vegetal, balancea la villena su cuerpo de gracia y sal. Y de pronto, desencadenado por los ojos del niño, aflora y se convierte tal vez en una famosa canción para la eternidad. Así nace una obra. Cabellera de betún y dientes de palo santo, la boca como un quebranto y piel de piragua azul. Lamento druta, su voz es como una queja, del río trae la leyenda de algún perdido pacú. Pescador del río Bravo, canoero, canoero, nacido entre los sauzales, a orillita del Paraná. Tomador de mate amargo, a la lumbre del lucero, hace noche sobre el agua y defiende su libertad. Partir, reír, bogar, soñar, un cigarrito en el andar y una coplita para esperar el alba que llega. Todas las maravillas de la vida cotidiana son las chispas que, convertidas en imágenes, confluyen a sazonar, a elaborar el poema, a elaborar la obra. Entonces, el artista sustancialmente es un cronista de la vida, es un atrapador, es un resguardador de toda esa maravilla, comprometido fundamentalmente consigo mismo, con su conciencia y con el sentido de perdurabilidad que habita en la captación de todo. Un cronista de la vida. Un largo tren de madera a un costado de las vías. Rancho y ranchos y ranchos, con un capitán de arena, todo vestido de andrajos y 100 chimeneas torcidas para quemar la miseria y hacer más linda la vida con el humo del trabajo. Un largo tren de madera, ranchos y ranchos y ranchos. Letra y música del 2x4. Viento de la tierra que en el monte se hace estrella, en el mensú ambaraca tú a ese corazón. Pura que caupe amoite pecorochire. Thank you.
Y así nació entonces el gualambao. Es una consecuencia también de todo este cariño por la tierra, ¿no? Yo siempre pensé que este paisaje nuestro, tan especial, este río, esta tierra roja, esta conjunción de hombres que de pronto van con toda esa gama de tono, desde el marrón o el cobre de la raza guaraní, al rubio del gringo. Entonces, yo pienso de que no se lo puede encasillar a esa inmensidad cósmica de hombre y paisaje. Debe estar en un ritmo acorde a su dimensión. Ahí nació el gualambao, precisamente por ello. Porque lo contiene todo. Por sus amplias márgenes, por su sinuosidad, sí, porque es un ritmo así, oscilante, que decíamos casi acariciante, que permite la danza, permite la canción, todo aquello que pueda contener un ritmo de la tierra. ¿Y por qué no nos haces escuchar un poco de ese ritmo, Ramón? De mil amores, ¿cómo no? ¿Conoces a Ramón Ayala? No. ¿Ramón Ayala? No. No. ¿Qué sabes de Ramón Ayala? Lo que sé, nada, sería. Lo que yo vea es la música moderna, escucho más que lo que es folclore. Debemos gustar de todo, bailarlo todo, cantarlo todo, pero fundamentalmente velar por lo nuestro, por aquello que nos enriquece y que nos hace ser verdaderamente latinoamericanos, verdaderamente argentinos. ¿Crees que lo difunden suficientemente? No. No, ¿eh? No, yo creo que no. Yo creo que no. No sé cuál será la causa, pero me parece que tendría que ser más difundido. Pero acá falta que se le dé más difusión a las cosas de acá, de Misiones, ¿no es cierto? Porque en el interior tenemos, por ejemplo, los hermanos Acuña también y tienen poca difusión. Ramón Ayala creo que es un ejemplo de lo que son los cantores populares y en ese sentido son síntesis de la expresión popular. ¿Crees que tiene espacio suficiente de difusión? Mirá, creo que esto tiene que ver con cómo funciona la industria del disco, cómo funcionan los monopolios del mercado discográfico, donde la competencia es, diría, salvaje. Y en este caso, el espacio que les queda a los cantores populares es transmitirse de boca en boca. Y lo triste de todo esto, además, es lo siguiente, que aún no le pueden robar el patrimonio económico, como tal vez haya ocurrido a través de todo el tiempo de resistencia de nuestro país. Pero cuando, porque el patrimonio económico se puede recuperar, pero cuando te roban tu propia identidad, tu razón de ser, aquel duende interior que tenés, uno empieza a blanquearse, a olvidarse de sí mismo. Ramón Ayala es el poeta más importante que tenemos en la provincia de Misiones. Aparte de ser un gran amigo mío, es sin dudas el que nos representa mejor en el resto del país y afuera. Uruguay, misionero y tres.
canto de amor. El viejo río que va cruzando el amanecer como un gran camarotal, llama la danza en su loco baile. Todo el misterio que enciende la vida y vuelve en sangre, ternura y pasión. Y tantos otros artistas que han interpretado tu obra, Ramón, ¿no? Y las obras son como flechas tiradas al espacio, imprevisibles. También sos un hombre muy admirado. Nosotros estuvimos hablando hace muy poco tiempo con Teresa Parodi y dijo que vos sos un artista completo, entero. En todo el sentido de la palabra. Entero. En todo el sentido de la palabra. Con la pluma, con la bellísima pluma, con su poesía tremenda, hermosísima. Yo creo que Ramón es verdaderamente una expresión cabal de Latinoamérica. Que ustedes tuvieron el privilegio de que nazca en Misiones y que esté lleno de ese paisaje, desbordado de ese paisaje, de esa música que tiene Misiones en sí misma. Misiones en sí misma es toda música, toda pintura, toda poesía. Y Ramón la sintetiza maravillosamente. Ramón siempre está dispuesto. Ramón siempre está presente. Ramón siempre está vivo como es la tierra, ¿no? Y uno siente que es amigo de uno, aunque uno de pronto no le vea todos los días. Uno sabe que cuando lo encuentre, Ramón sigue estando donde tiene que estar, peleando por lo que tiene que pelear y haciendo lo que tiene que hacer por la cultura, por la marginada cultura de nuestro país y del continente. Así que para mí ha sido un gusto que ustedes me dieran esta oportunidad chiquita de decir algo de él, muy poco, en comparación a lo mucho que él nos ha dado a todos. Misiones. Claro, porque la tierra llama. Yo soy el que está, también el que se va, porque lleva misiones adentro. ¿Qué tienes, mi tierra roja? Que a todas partes te llevo. Por más que ande caminos, me sigues con tu misterio. La ra ri ra 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 ri ra ri. La 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 la